We're going to see a Swedish art exhibition, which was very well organized by Jenny Johnson, who was celebrating the radio channel which she has. And first we're going to see Miguelon to talk about the forthcoming books to read. Bueno, televidente, vamos a ver una exposición que hubo en el Cruz de Mar, Puerto Banús, y era una exposición de artista sueco, y estaba muy bien organizado, que era Jenny Johnson, y estaba celebrando también la emisora que tiene de radio en Fujirola. Primero vamos a ver a Miguelón, que habla de los interesantes libros que hay esta semana. Muy buena, una semana más para recomendarles los actos culturales más importantes para la semana que viene y al mismo tiempo recomendarles también unos libros para una lectura ágil y amena. Lo primero que les vamos a recomendar es un libro de León Felipe, Nueva Antología Rota, publicado por la revista Público, que se puede conseguir los sábados por 2 euros. También El Ciego del Alba, de Isidro Hernández, premio de poesía Emilio Prado, editado por el Centro Generación del 27. También recomendarle otro libro de poesía del premio Emilio Prado, El Desvelo sin paisajes, de Carlos Pardo. Y las recomendaciones culturales, pues tenemos dos inauguraciones bastante importantes, una en la que nos encontramos, que es Los años del fútbol en Marbella, y que se encuentra en el Centro Histórico, cito, en calle Salinas 8, en Marbella, que estará todo el mes del mes que viene. También recomendarles la exposición de Cabra de Luna en el Cortijo Miraflores, una retrospectiva de este interesante pintor, que estará todo el mes también del mes que viene.
lärarinnor. Jag hoppas nu att ni har liksom verkligen gått runt, tänkt till. Sweden. I have been living down here in 18 years now on Costa del Sol, and I'm running at a radio station that I'm celebrating today 10 years. So I invite a lot of artists to this competition, and I also have not only for the artists, I also have a golf competition, a ball competition. I have a lot of things I do on with my radio station. It's a great to be here. It's a lot of people, and the people really like it, and I'm so happy. And Dennis, are we finished now?